Conde, soy uno de los organizadores de la Feria de Arma Blanca. La Feria de Arma Blanca, lo que tratamos es de mostrar al público lo que es la cuchillería y el mundo de la cuchillería en estos, en el siglo XXI, ¿no? Fundamentalmente estábamos hablando de arte, de auténticos artesanos que saben trabajar el acero. Algunos de ellos pertenecen a familias cuchilleras que vienen desde la Edad Media en línea directa. A esta feria hemos tenido la suerte de que acudan artesanos de todo el mundo, han venido desde Ucrania, desde Rusia, Francia, Portugal y por supuesto muchos de ellos desde España, ¿no? En esta feria mostramos fundamentalmente cuchillería albaceteña, de Taramundi, Bowie, cuchillos de aventura, etc. También nos queremos agradecer que nos hayan apoyado algunas de las principales empresas de este país, como puede ser Kudeman, Hocker o Patasori. Esta es la quinta edición, la primera vez que venimos a Leganés, que reconocemos que nos han acogido muy, muy bien. Estamos en el hotel AR Parque Sur, que nos han apoyado y nos han permitido que celebremos este evento aquí. Y bueno, estamos a medias de la feria. Esta mañana ha sido muy, muy apoyada. Ahora ya estamos casi cerrando, pero estamos muy contentos. Animamos a todos los leganienses que vengan y disfruten, porque no es fácil conocer a estos grandes maestros, ¿no? Bueno, yo considero, en mi caso particular, un poco anacrónico, porque yo pedidamente estudié por indicación de mi padre para no ser cuchillero, y estoy por vocación. En primer lugar, yo mantengo el conocimiento ancestral de mi familia y lo he aderezado un poco con mis conocimientos de tecnología, de ajuste, matricería, torno y fresa. Con lo cual, más 7 años de delineación industrial. Con lo cual he desarrollado una técnica y mejorado bastante la forma de hacer la artesanía, que antiguamente era muy penosa, por cierto. Todavía se siguen haciendo cosas forjadas, igual que la Edad Media, pero básicamente antiguamente en la Edad Media se hacían navajas muy rudimentarias. De hecho, un cuchillero, porque hay una idea deformada del cuchillero. El cuchillero en Albacete hacía espadas, espadines, tijeras de escritorio, navajas y cuchillos de monte. O sea, dominaba absolutamente todas las herramientas de corte. Buenos días, es Vladimir Kirillov de Rusia, de Nizhny Novgorod. Es este hombre que hace unos cuchillos más preciosos del mundo, con muchos secretos y muy bonitos. Es un cuchillo. ¿Cuál es ganador de unos concursos? Internacionales concursos, ganador de internacionales concursos. Ahora va a enseñar cómo funciona este cuchillo. Es 1 en 2. Из одного ножа получается 2. Это великолепная работа. Обои ножи, они функциональные. Los dos cuchillos son funciona. Los dos cuchillos son muy buenos. Corta perfecto. И также свободно нож убирается. Работали, и нож убирается в рукоять. Опа. Вот он, видите? Así es. Para contactar con él. Perdón, no te oigo. Para contactar con él, ¿cómo se puede contactar? Ah, как с тобой контактировать? Мне что, свою почту давать? Да. Свою. Да, да. Pues si quiere contactar con él. En español, pues por mi correos. Correos electrónicos son inutis, así como se oye, y de Italia, N de Navarra, U de Ucrania, T de Tarragona, I de Italia, S de Sevilla, @gmail.com. Cualquier cosa yo lo traduzco a él y enseguida me contesta. Pues muchas gracias. A ustedes, encantados. También que si lo interesa puede enseñar un cuchillo más.
Давай. Muy bonito. Pues es eso. Y todos están decorados en oro. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es César Sánchez, soy director gerente de Gudeman, de cuchillería deportiva de Albacete. Nosotros fabricamos cuchillería deportiva, cuchillos tácticos, tipo militar, navajas, cuchillos de caza y todo este tipo de productos. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que nos diferenciamos en por nuestros diseños y nuestros materiales, tanto aceros como mangos, en general de nuestro tipo de cuchillería. Mi nombre es Carlos Norte, vengo de Portugal. Hacemos cuchillos tradicionales portugueses, las navajas tradicionales portuguesas y muchos cuchillos para chef, que es lo que vendemos más de hoy en día, para chef y de cocina. En Portugal se usa más la navaja para usar, no tanto para ornamento, pues las navajas portuguesas son más simples siempre y más prácticas que la navaja en España. ¿Su cuchillería en qué se diferencia? En términos de calidad de acero, calidad de corte y las formas. Las formas en Portugal son muy distintas de las formas de cuchillos en España. ¿Cómo son las formas? Por ejemplo, esto es una bandolera portuguesa. Es muy distinta de una bandolera española en la forma. Las navajas para agricultura, que ainda se continúan haciendo mucho. Para trabajos de agrícola. Y después, las navajas para comer, la navaja que se trae en los bolsitos para comer. Y después, los cuchillos de chef, con una forma típicamente portuguesa, la hoja, y es un cuchillo de chef para trabajos generales. ¿Y para contactar con usted, cómo se puede contactar? Para contactar con usted. Tenemos nuestro contacto, Lombo do Ferreiro. Nós somos un grupo de artesanos de cuchillería. No es solo yo, somos varios. ¿Y la página web? Es lombodoferreiro.com.